¡Vamos!
y la reina del universo. Entonces, ella quiso un templecito, ella quiso congregar los aztecas, los pueblos indígenas de México. Quería que se junten ahí, en ese lugar. Era un lugar de sacrificio humano, un templo pagano estaba ahí, pero ella quería santificar estas tierras. Y reunirnos, por desgracia no podemos reunirnos mucho, 6 pies de distancia, ¿no? Están las sillas en cada puerta, ahí ustedes están como espaciados, distanciados. ¿Por qué? Por esta triste pandemia, pero eventualmente tenemos esperanza de que la Virgen, nuestra Madre, nos quiere todos unidos dentro, eventualmente, otra vez, para que pronto vamos a estar otra vez dentro del templo sagrado. Empezamos esta celebración reconociendo que somos pecadores, necesitamos la blancura, la pureza de la Inmaculada Concepción de María de Guadalupe. Queremos que ella nos toque, nos purifique, para que seamos dignos y que Dios nos perdone nuestros pecados para celebrar dignamente esos santos misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de los pueblos por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y el Dios de los siglos de los siglos. Ahora vamos a escuchar las lecturas. La primera lectura de este bonito día, de esta fiesta de la Virgen Guadalupe, es tomado del Antiguo Testamento del libro de Proverbios. Habla de este mujer sabiduría que nos invita a saborear la sabiduría y a entrar en el banquete, en el banquete que es la Santa Misa y la sabiduría de su Hijo Jesucristo. Yo soy la madre del amor. Vengan a mí todos los que me aman. Lectura del libro del Eclesiástico. Yo soy como una vid de fragantes hojas, y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor y del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí ustedes los que me aman y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí. Los que me beban seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse. Y los que se dejan guiar por mí no pecarán. Los que me honran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Al salmo responderemos: que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo.
y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando a la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos y el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá en cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Hoy, para todos los hispanos, para toda la familia hispana, es un día de alegría, es un día de gozo, porque hoy estamos celebrando a nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, que apareció en México. Y es un privilegio para nosotros los mexicanos que nuestra madre se apareció y se identificó con toda la generación, con todos los aztecas, identificándose con ellos para darnos un mensaje muy especial, que el mensaje era que ella era la madre del Salvador, de Cristo, y lo que llevaba en su vientre, de lo que mostró en su aparición, que estaba embarazada, quiso mostrar que llevaba al sol de soles, a Cristo nuestro Señor. Y el mensaje principal de la Virgen, nos damos cuenta que su mensaje fue que le construyeran un templo, ¿para qué? Para que ahí fuéramos a alabar, a bendecir, a recibir a su Hijo, para que fuera nuestra fuerza, nuestra esperanza, hoy en día, recuerden bien, hoy en día, pero también más que nada, en esos momentos que los aztecas en México estaban pasando. Y si lo podemos interpretar, es lo mismo que ustedes hoy en día, tú y yo estamos pasando. En esos tiempos, ahí en México, en la Ciudad de México, estaban pasando una pandemia. Igual que hoy nosotros, tú y yo, pero no nomás en México, ahora es en todo el mundo, estamos pasando esta pandemia, el COVID-19. Entonces, si nos vamos a esos tiempos, es lo mismo de hoy. Y por eso nuestra madre nos quiere decir, y
y les dijo en aquel tiempo y te dice a ti y a mí el día de hoy, no estoy aquí, que soy tu madre. Qué palabras tan hermosas, ¿no? Y tan profundas. Porque si escuchamos el relato en la cuarta aparición, ¿qué pasó ahí ya? Ahí nos damos cuenta que el tío San Bernardino ya estaba enfermo, ya tenía la pandemia, ya estaba a punto de morir. Entonces, Juan Diego, ¿qué hace? Va por los sacramentos, va por los sacramentos. ¿Qué hace? Se va a rodear el cerrito porque sabe que tenía que ver a la madre ahí, pero ¿qué hizo? Va a querer rodear el cerrito de Tepeyac para ir corriendo a traer un sacerdote. ¿Para qué? Para que confesara a su tío. Y hoy en día, para ti, para mí, quiere decir que también le llevara al sacerdote los santos óleos. ¿Para qué? Para que si iba a fallecer, se fuera en la voluntad, en la gracia de Dios. Y lo más importante para ti, para mí, el día de hoy, de este mensaje de la madre, ¿saben cuál es? Para que San Bernardino se fuera con el perdón de sus pecados y así el cielo se abriera y llegara al cielo. Qué hermoso mensaje para ti, para mí, el día de hoy, que estamos en medio de esta pandemia, para que tengamos una fe viva como nuestra Madre Santísima. Entonces él va rodeando el cerro. ¿Y qué pasa? Nuestra madre ya sabía. Nuestra madre ya sabía que su tío estaba enfermo. Nuestra madre ya sabía lo que le perturbaba en su corazón. Ya sabía lo que traía Juan Diego. Entonces, al ir rodeando el cerro, se le aparece nuestra madre de Guadalupe, nuestra reina. ¿Y qué le dice? Hijo mío, Juan Dieguito, ¿qué te turbe? ¿Qué te pasa? Ya sabía. Y Juan Diego le empieza a contar: mi virgencita, mi madrecita, mira cómo me encuentro, mira que tu hijo, tu estimado servidor, mi tío está enfermo. Y le cuenta el relato. Y nuestra madre, ¿qué le dice? Hijo mío, ¿no estoy aquí yo, que soy tu madre? Y otras palabras tan profundas que le dice en ese mismo instante, y nuestra madre le dice: no estás bajo mi sombra, no estás bajo mi sombra. Tu tío no va a fallecer por esta enfermedad. Por ahora, fíjense las palabras tan hermosas que dijo la madre, nuestra Madre Santísima de Guadalupe. No, por ahora. Así que no temas, que nada te turbe, que nada te preocupe, él va a quedar sano. ¿Y qué hizo Juan Diego? Entonces la madre le dice: sube arriba, le da el mensaje para el obispo, le pone las flores en el manto y va a dar el mensaje. Y ahí ya, como todos sabemos, a Juan Diego en su tilma se aparece nuestra madre ahí dibujada. Se aparece. Qué hermoso esas palabras para ti, para mí, el día de hoy, que también estamos en una pandemia y que muchos seres queridos nuestros han fallecido. Y también quizás muchos están enfermos y que estamos todos expuestos a esta pandemia. Pero qué hermoso, porque en este momento nuestra madre, nuestra Virgen de Guadalupe, continúa diciéndote el día de hoy: que no estoy aquí, que soy tu madre. Qué hermosas palabras tan profundas. La madre, nuestra madre de Guadalupe, que no está aquí para acogerte, que no está aquí para mostrarte su amor, para mostrarte ese amor incondicional que nos tiene nuestra madre. Está aquí para decirte: estés como estés, te encuentres como te encuentres en este momento, si estás como con dolor, si estás en preocupación, si tienes tristeza como Juan Diego, igual te dice a mí, a ti: aquí estoy, yo soy tu madre. A mí no me interesa cómo te encuentres, o quizás el pecado no te deja arrimarte a mí, el pecado no te deja que te me arrimes para que oremos juntos, para que estemos juntos en esta dificultad, en este problema. Ella dice: no le hace, yo así te amo con un amor incondicional, yo estoy aquí, ¿para qué? Para consolarte, para darte fuerzas, para estar contigo, y si está en la voluntad de mi Hijo y de Dios Padre, para sanarte.
pero más que nada para darte el consuelo y la paz que necesitas en este momento. Qué palabras tan hermosas de nuestra madre que le dice: aquí estoy yo, que soy tu madre. Y esas palabras que realmente entren en tu corazón y entren en mi corazón, y que las creas de verdad, que las vivas, porque si tú las crees y las vives de verdad, tú vas a sentir su protección, su amor de nuestra madre, y va a cambiar tu corazón y tu manera de pensar en el dolor y en el sufrimiento, como ella nos enseña. La segunda parte que le dice: no estás bajo mi sombra. Muchas veces, a veces ni entendemos qué es la sombra, ¿verdad? Pero si te vas al Evangelio de Lucas, unos capítulos atrás, lo leímos el 8 de diciembre, cuando es la Anunciación, cuando el ángel le dice a María, ¿y cómo va a pasar esto? ¿Cómo es que yo voy a quedar embarazada si no tengo relación con ningún hombre? Y entonces el ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Ven? Ahí está. Te cubrirá con su sombra. ¿Qué significa? ¿Qué le está diciendo a Juan Diego, nuestra madre, ese día? Le está diciendo: Juan Diego, estás bajo mi sombra. O sea, Juan Dieguito, estás bajo el poder de Dios Padre. Juan Dieguito, ¿qué te turbe? Estás bajo el poder de mi Hijo Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Jesucristo que está lleno de misericordia. ¿Qué te turbe? Estás bajo el poder, bajo la sombra del Espíritu Santo. Para ponerlo más claro, porque yo por eso les he dicho: estás bajo el poder de la Santísima Trinidad. Ven, estás bajo el poder de la Santísima Trinidad. Entonces, fíjense qué palabra le dijo nuestra madre a Juan Dieguito: estás bajo mi sombra. Esas mismas palabras te dice hoy nuestra Madre Santísima a ti y a mí, en lo que nos encontremos, en el pecado, en la situación difícil, con un enfermo, en una situación difícil. Nuestra Madre Santísima te está diciendo: estás bajo mi sombra, estás bajo el cuidado, estás bajo la protección, estás bajo el poder de mi Padre, de mi Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. ¡Qué mensaje tan profundo y tan hermoso para ti y para mí, como se lo dio María a San Juan Diego! ¿Por qué creen que después de eso San Juan Diego creyó? Se fue arriba al Tepeyac y se fue al mensaje. ¿Qué nos dice nuestra madre? No te preocupes, continúa tu vida, continúa lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios te está cubriendo, que yo lo traigo conmigo, lo traigo en mi presencia. Así que si tú te arrimas, si tú te acoges a mí, el poder de Dios te va a cubrir y te va a llevar a la vida eterna. Porque si escuchamos más adelante qué le dijo a Juan Diego: tu tío no va a morir ahora. Escuchen esa palabra tan clara: tu tío no va a morir ahora. ¡Qué palabras de consuelo! ¿Por qué? Porque ya sabemos tú y yo que somos peregrinos en la tierra. Tú y yo ya sabemos que Dios tiene nuestro día. Cuando sea su voluntad, Él nos va a llevar al cielo. Pero qué hermoso que tú y yo tengamos la confianza de nuestra Madre Santísima, que estemos en su rebozo, estemos en su amor, estemos en su protección, debajo de su sombra, del poder de Dios. ¿Para qué? Para que si no muremos hoy en día tú y yo por esta pandemia, pero más adelante nos va a llegar la muerte. Y qué hermoso que estemos preparados y estemos listos para llegar al cielo. Qué hermoso mensaje. Quizás hoy tú y yo no muramos por esta pandemia, pero si tú y yo estamos en su manto, en su protección de la Santísima Virgen, en su amor, aunque nos muramos tarde que temprano más adelante,
vamos a llegar a la vida eterna. El otro día, un familiar del lado de mi esposa falleció, su tía. Entonces, y de la pandemia, murió del COVID. Y entonces, la otra tía, la hermana de ella, le llamó a mi esposa. Entonces ahí empezó mi esposa a orar y a estar con ella, ¿no? Para escucharla y estar con ella y orar para que Dios también le diera el consuelo. Y estando en esa plática y en esa oración, la tía, la que no falleció, la otra tía le dice: pero ¿sabes qué, sobrina? Tuvimos consuelo. Y entonces mi esposa le dice: ¿por qué? Dice: porque estando mi hermana en el hospital, tu tía en el hospital, dice, y ahorita está muy difícil que hasta los sacerdotes vayan a un hospital a llevar los santos óleos, dice, no sabemos cómo pasó, dice, pero llegó un sacerdote acompañado de una monjita al hospital, donde estaba mi hermana, dice, no pudieron entrar a su cuarto, pero los tenían con unos ventaneles alrededor, dice, y de ahí de afuera el sacerdote le dio la unción de los enfermos. En otras palabras, el sacerdote, en nombre de la Santísima Trinidad, por la sombra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Padre le perdonó los pecados y le hizo el signo del Santos Óleos. ¿Y qué te garantiza con eso? Que sus pecados fueron perdonados y por fe sabemos que se fue al cielo. Esa es una dicha especial, que por eso tenemos que estar en el manto de nuestra Madre Santísima, en su amor, que nos consuela, que nos fortalece, para que siempre nos dé la gracia, que cuando tú y yo nos llegue el día que vamos a fallecer, podamos morir confesados y con los santos óleos, para poder llegar al cielo. Amén. ¡Viva la Reina de México! ¡Viva nuestra Santa Virgen de Guadalupe! Y viva Juan Diego. Y viva Cristo Rey. Amén. Nos ponemos de pie como hijos del Padre, hijos de María, con nuestras oraciones para el mundo, la Iglesia y por todos nosotros. La Virgen de Guadalupe apareció en unas tierras de paganismo y de miedo y de sacrificio humano. Oremos por todos los que viven en el miedo y en el sacrificio humano, que es el trafficking, la esclavitud de lujuria, los que sufren también del aborto, para que ellos sean liberados y convertidos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también porque la Virgen María de Guadalupe envió a Juan Diego para con el obispo. Que haya siempre respeto por la Santa Iglesia Católica y sus sacramentos, sus iglesias, sus templos, sus misas, y que nosotros también tengamos ese respeto, y que los sacerdotes y obispos también sean ejemplares y convertidos. Oremos al Señor. Oramos, Señor. La Virgen de Guadalupe tuvo una dulzura angélica. Fue una madre tierna que habló con palabras y con voz tierna a Juan Diego para consolarlo. Pedimos que nosotros tengamos también confianza en nuestra Madre Celestial que nos lleva para con su Hijo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. La Virgen María dijo que tío Bernardino, que no iba a morir todavía, por ahora. Pedimos que nosotros, que seamos enfermos o oprimidos o débiles de cualquier forma, que tengamos sanación y que sepamos que estamos en manos de Dios. Oremos al Señor. Oramos, Señor.
Oremos también por los difuntos, por nuestros seres queridos, por los cuales ofrecemos esta Santa Misa. Los que vean esta misa, ofrezco esta misa para ustedes y sus intenciones. Oremos al Señor. Oremos, Señor. Padre Santo, escucha las oraciones que ofrecemos en el nombre de tu Hijo, el Hijo de la Virgen de Guadalupe, Jesucristo, quien murió, pero resucitó, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
más a los hombres, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es, en verdad, tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y con el hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido
sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Thank you.
reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, parte del chiste, ¿por qué vino la Virgen María a Tepeyac? ¿Por qué? Bien, para que y la sangre de tu Hijo que hemos recibido. Esto para que empieces y a la misa y para su cuerpo estén. Pero también para sanar este tío verdadero. Yo quizás sabía que este pandemico, su Hijo querido, que su tío se iba a enfermar y que iba a estar muriendo en este momento todavía. Como, qué privilegio, qué dicha, que el tío verdadero era como, en cierta forma, la razón. Entonces pedimos sanación por los enfermos y por todos nosotros, que nos libera del miedo y de cualquier opresión, de cualquier tribulación, cualquier opresión y que haga un fin a los problemas sociales que tenemos en la sociedad de hoy. Y que Dios bendiga a cada uno y que todos vuelven. El año próximo, buen día, el año próximo vamos a hablar de este tema, ven al banquete, son las palabras de la mujer del Antiguo Testamento, esa judía. La judía, como la primera lectura de hoy, esto de que vuelven, ojalá que vuelven todos a la misa, cuando permita la pandemia, que todos vuelven, porque qué bonito como lugar. Es lo que la Virgencita es muy feliz con ustedes que vinieron a comunicar en este mundo. Para recibir la Santa Comunión y ojalá que eventualmente vamos a poder bien congregarnos de veras adentro de la iglesia y no solamente en las puertas. Ahora vamos a pedir que Dios nos bendiga. Pueden quedarse un poquito para pan y chocolate. Por desgracia no hay menudo, pero tuvimos nada más esta posibilidad de tener esto, pero mantengan su distancia de 6 pies y así.
Entonces ahora vamos a hacer fotos y vamos a agregar el cero que tenemos ahí afuera en nuestro celular de Google Pay cuando llegue.